Electroingeniería, el compromiso de construir todos los días. ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlo. Estamos ya nuevamente aquí en contacto con ustedes con toda la información para el productor agropecuario Mundo Agro. Bienvenidos, por supuesto, a esta nueva edición para repasar lo más destacado en materia de producción agropecuaria. Vamos a comenzar el programa con una interesante jornada que se realizó de la mano de la firma Nidera y en la Sociedad Rural de Jesús María. Allí, en pleno norte cordobés, se habló precisamente de uno de los grandes productos de Nidera. Estamos hablando de la jornada y el producto RR2BT para hablar de la resistencia, por supuesto, en este tipo de productos para agricultura. Y hablamos con un genetista responsable precisamente de este producto. Hablamos con Rodolfo Rossi. ¿Cuáles son las bondades de este producto? Bueno, hablábamos precisamente en esta jornada y decía el ingeniero Rossi lo siguiente. Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Limitada. 60 años avanzando. Sí, la necesidad de capacitación se incrementa año a año y diríamos de la mano de la aparición de nuevas tecnologías. O sea, seguramente hay técnicos, científicos que piensan en obtener soluciones. Las soluciones vienen de parte de la biotecnología, otras vienen de parte del manejo. Pero bueno, en nuestro caso de la genética y la biotecnología tratamos de traer este aporte a la producción y que creo que va a ser muy importante en todo lo que es América Latina, donde realmente el tema de insectos es un problema muy importante y bueno, con un impacto ambiental muy directo, ¿no? Porque va a ser de una reducción importante de agroquímicos que básicamente controlan algunos insectos y también, bueno, donde la buena práctica va a seguir demandando un manejo integrado de plagas, ¿no? Uh-huh. Donde no hay que perder un poco el foco de esa idea y donde esto, digamos, colabora con ese control integrado, ¿no? ¿Podemos definir básicamente de qué se trata esta nueva soja que es una BT? Sí, bueno, lo que es BT es una soja con resistencia a insectos incorporada. Uh-huh. La planta por sí misma resiste una cantidad de insectos objetivo, que serían los que realmente controla. Y después hay una cantidad de insectos, siempre lepidópteros en ambos casos, que si bien no controla en forma total, reduce enormemente, digamos, el progresivo incremento, ¿no?, de la población dentro de un lote. Vemos una adaptación muy importante en todas las zonas subtropicales y tropicales, donde los insectos lepidópteros son realmente determinantes del rendimiento o que necesitan de una cantidad muy importante de control por medio de agroquímicos, ¿no? Hasta allí el testimonio del genetista Rodolfo Rossi. Nos vamos a la pausa. Después de haber hablado de los productos RR2BT de Nidera, vamos a hablar de una cooperativa que viene haciendo mucho ruido. Ha cumplido 60 años en esta oportunidad y se trata ni más ni menos que una cooperativa que viene creciendo de la mano del respaldo al productor agropecuario, pero también del respaldo que tiene para con toda la comunidad. Estamos hablando de la cooperativa agrícola Monte Maíz Limitada. Tras la pausa, vamos a ver el primer
primer especial, por supuesto, avanzando para conocer cómo avanza esta cooperativa del interior provincial. La pausa, ya seguimos en Mundo Agro.